¿Trabajas con adultos mayores y quieres fomentar la lectura? En esta cápsula te entregaremos ideas para implementar. Puedes trabajar con alguna historia, un poema o alguna obra de teatro clásica y trabajar o realizar una lectura compartida. Antes de iniciar la lectura, te sugerimos realizar un ejercicio de memoria, visualización y sensibilización. Por ejemplo, si la historia escogida es la obra de teatro La Pérgola de las Flores, podemos partir cerrando los ojos, respirando tranquilamente y comenzar a recordar cómo eran los viajes en tren de antaño. Podemos rememorar los aromas, los sonidos, las palabras, cómo era la ropa de la época, etc. Este viaje imaginario nos va a trasladar al Chile de 1925, que es donde ocurre esta historia. Al abrir los ojos, iniciaremos nuestra lectura compartida. Y podemos apoyarnos de música o algún sonido relajante para propiciar una concentración adecuada. Recordar siempre que el lugar donde realices las sesiones de fomento lector cuente con iluminación y temperatura adecuada y sea un lugar cómodo para nuestros adultos mayores. Y al finalizar nuestra lectura, podemos realizar varias actividades. Por ejemplo, recordar y compartir alguna anécdota o historia personal. Intercambiar ideas respecto al lenguaje o a los dichos populares dentro de la obra e identificar si aún se mantienen en nuestra época actual. E incluso, podemos jugar con algunas escenas de la obra y recrearlas en un radioteatro luego de algunos ensayos. Esperamos que estas ideas sirvan para el trabajo de fomento lector con adultos mayores. Nos vemos.